Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Welcome, welcome. Ya vamos a arrancar en unos minutos. Okay, teacher. Okay. Okay, welcome to the class, everybody. Welcome, teacher. Excellent. How was it today? My day was quiet and resting. At work, then good, everything was fine. I'm sorry? Le decía, at work, and I think good, everything was fine. Mm-hmm. Okay, everything was fine at work. Yes. Excellent, very nice, perfect. That's good. And the rest? How are you? How was your day? Hello? My day, teacher. My day? Yes, yes. Your day? How was your day? Approximate around 3 minutes. Acabo de salir de un parcial. Ay, ay, ay. Viene bien, viene bien vacunada. Sí, no lo envié. Se me acabó el tiempo. Entonces ando desesperada. O sea, mi día was... Mm-hmm. So it means that it's like you have done nothing. Exactly. Okay. But the rest of the day was very relaxed. Oh, okay, perfect. Okay, don't worry. Excellent. I think that the teacher may understand. Pienso que podría entender el bueno el líquido. Ojalá. Okay, but I wish you the best. Yes, teacher. Okay. And the rest, how was your day? My day and was started, teacher. Oh, okay. In my work, we have destruction of defects. You have destruction? Yes, sure. Prendas dañadas? Yes. Oh my God, so you have problems with that. Yes. Okay, but it was about the rain?
or about what? ¿Fue por la lluvia o por qué? La destrucción. Uh-huh. No son prendas dañadas por defectos que pues ya vienen así o prendas que los clientes dañan. Oh, okay, okay, I understand. Okay, excellent, very nice. Okay. Okay. Bueno, de igual manera quiero disculparme el día de ayer, bueno, la noche de ayer. Como eso de las 5 de la tarde acá se fue la energía. Yo tenía poca carga en el teléfono en ese momento, pues pensé que era de los apagones que normalmente hay, ¿verdad? A diario en las casas que se va y luego viene. Pero de pronto falló, ya se hicieron las 6:30, la energía ya no estaba llegando. Ya no tenía carga en el teléfono, entonces reporté, pero a través de otro número de teléfono, porque ya no tenía ni inter. Solo me daba para llamadas, pero ya no, las redes ya no me marcaban. Y solo le saqué el chip para llamar y reportar, así que no pude avisarles en el grupo antes, por esa misma razón. Así que ahí las disculpas del caso, y pues yo les comuniqué en oficina para que ellos pudieran ahí informarles a ustedes. Por eso fue la situación de ayer, porque había un accidente, un árbol se cayó sobre unos tendidos eléctricos, reventó los cables, botó unos postes y pues cayeron sobre una casa. Entonces prácticamente casi en todo el departamento no hubo energía. Ayer estaba en la madrugada. Así que las disculpas del caso en ese sentido, ¿verdad? Así que, I'm sorry. No problem, teacher. Yes? No problem, teacher. Okay, thank you. Okay, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Voy a pasar la attendance list right now. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel escribió allí que iba a estar de oyente, que está en el trabajo. Yes, pero yo siempre tengo que mencionar el nombre acá por ley. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Me dijo que present. Tenía. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Sí, Jessica. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga hey. Nelson. Present, teacher. Ok, Olga. Aquí le mandé un mensaje. Yes. Ya lo leí también. Y también el de Mayra. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que se haya conectado recién que no haya mencionado?
Okay. Perfect. Okay, very nice. Okay, Mara, no se preocupe. Okay, perfect. The last class, do you remember the last class? We have a test, right? Tuvimos como una, bueno, no un test, sino que una pequeña evaluación sobre lo que habíamos aprendido en cuanto al simple past, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la unidad number 4. Ya esta es la última semana, ¿verdad? La que vamos a trabajar. Prácticamente esta la vamos a terminar el lunes, ¿verdad? Por el inconveniente que tuve ayer, no porque pues el viernes terminábamos. También recordarles que mañana no hay clase, porque es 15 de septiembre, entonces es un día suelto. Así que no, mañana no hay clase. Hoy sí, así que esperemos pues that the class we have today could be like really helpful for you in the learning process of the English. Okay? But I don't know if you, Joanna, it's a party for today. Pero por el de independencia. Yes, yes. I know, Joanna. Okay. No sé si hay alguna question antes de que empecemos con el siguiente unit. ¿Hay alguna duda, alguna question ahorita antes de que pasemos a la siguiente unidad? No, teacher. No. Everything is clear. Everything is clear. Okay, perfect, perfect. Okay, entonces vamos acá a compartir la pantalla. ¿Me pueden ustedes avisar si logran ver bien? Okay, perfect. Okay, ahora vamos a entrar a esta unit number 4, ¿verdad? Es una unidad referida sobre accountings, pero le voy a hacer un poquito más grande porque creo que está muy final. Okay. Pues sí, ¿verdad? Se ve mejor. Yes. Okay, vamos a entrar a esta unit 4. Vamos a ver si me ayuda Carolina a leer esta parte. Okay. I will be able to describe financial activities that my company or someone else has. Okay, okay, very nice. Perfect. Vamos a repetir, everybody. I will be able to. I will be able to. Describe financial activities. Describe financial activities. That my company or someone else has. That my company or someone else has. Okay. Vamos a repitamos una vez más. That my company or someone else has. Someone else has. Okay, perfect. Y dice, ¿verdad? Que vamos a ser capaces de describir, dice, algunas actividades financieras que mi compañía o alguien más tiene, ¿verdad? Okay. Vamos a en esta parte. Okay. Si me pueden ayudar con el micrófono, please. Okay. Very nice. Vamos con esta parte. Let's start. Vamos a ver si me ayuda. Ana Pineda. Can you help me to read this part? Yes. Brainstorm in your group about what a financial statement is. Mm-hmm. Okay. Very nice. Sorry.
Okay. Repeat with me. Brainstorm in your group. About what a financial statement is. Okay. Así que vamos a ver, hagámoslo. ¿Qué es una financial statement? Estado financiero. Ajá. Okay. Y but in English, try to tell me in English. What is a financial statement? Teacher. Yes. I don't know how. No sé qué es. Financial statement. Yes, eso es lo que estamos ahorita descubriendo. A ver qué es un financial statement. Teacher is estado financiero. No, okay, but in English. In English, try to describe in English. Joanna, tell me. Yes, when you go to the bank, if you ask for information about open financial statement. Yes. Okay. You want to save your money. Okay, yes. Perfect. Me. Okay. Maybe. Hello. Hola. Hola, teacher. Ajá. For me, is the information about the transaction. Uh-huh. About my card or my account in the bank. Okay, perfect, perfect, very nice. Vamos a ver. Teacher, yes. Are the report about the situation economic. For the business. Okay, perfect. Very nice. Very nice. ¿Alguien más? Uh-huh. In English, ¿verdad? Así como estamos ahorita en English. Financial statement. It's a report who makes the information about the company. It's a like a photograph of the situation of the company, the transaction of the bank, something like that. Okay, excellent, very nice, perfect, excellent. Okay, ¿alguien más? Tratemos de dar lo mejor que podamos. Hello. Okay, very nice. Como ya lo dijeron, ¿verdad? Y en este caso, the financial statement is like information about the movements of your account. And not only for you as a client, even for the bank or an institution, when is nosotros le llamamos auditado, ¿verdad? También es necesario que una empresa muestre its financial statements. Entonces, el financial statement es como el estado financiero, ¿verdad? El estado financiero. Llámese de una empresa de créditos, o una cooperativa, o un banco, o una empresa incluso que tenga sus activos, ¿verdad? Igual que nosotros también a veces solicitamos nuestro estado financiero. A veces para muchos trámites nos piden eso. Entonces, that's the topic for today. ¿Ok? Y acá tenemos una primera parte. Hay que trabajar en esto. Vamos a tratar de leer esto y vamos a poner cuál es con el A, cuál es con el B, C y D. Right? Ok, let's do it. I'm gonna give you time.
Okay. Okay. Finish? Yes. Okay. And the rest, let me know when you finish. Okay. Ready? I'm ready. Okay. And the rest? The rest are guide or teacher. Finish. Okay, perfect. Okay. Vamos a ver, repeat. Cash flow. Cash flow. Cash flow. Okay, repeat. Cash flow. Cash flow. Cash. Cash flow. Cash flow. 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 Hay que, hay, no hay que solo decir flow, pero no, no, no flow. It's not flow. Cash flow. Cash flow. Cash flow. 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 Cash flow. Okay, perfect. What is cash flow according to you? What is cash flow? Four. Number four? Yes. Mm-hmm. Okay, el resto que dice? Number three. Number Yes, okay. Number two. Number three. Dice, okay, uno dice number four, otro dice number three. Vamos a ver el resto. Hello. Hola, hola. Okay, la mayoría van a estar de oyentes. Okay, perfect. Cash flow. What is the meaning of cash flow? Because on a company's incoming of cash is operating in this. Okay, yes. Muy bien. Como nosotros, le llamamos a esto, cuando decimos cash flow, ¿verdad? Es como el flujo de efectivo, ¿verdad? The money.
Money, cash, cash. Cash. Teacher, how do you say disponible? Oh, available. Available, yes. Mm-hmm. Available. Okay, entonces, cuando decimos cash flow, nos referimos a eso, ¿verdad? Que hay un movimiento, el flujo de billetes, ¿verdad? Money. Okay, entonces, acá dice, miren, reports and accompanies incoming and outcoming of cash. Aquí está la clave, ¿eh? It's operating, investing, and financial activities, ¿verdad? Dice, reporta a la compañía sus, ¿verdad? Incomes and outcomes. Incomes son los ingresos, los outcomes son los egresos, ¿verdad? ¿Verdad? Como quien dice, los retiros, ¿verdad? Y lo que usted también abona, ¿verdad? A eso le llamamos incoming in. Recuérdense la proposición of place, ¿verdad? In y el out. ¿Ok? Y luego acá dice it's operating, sus operaciones, inversiones y las actividades financieras, ¿right? Entonces nos estamos refiriendo a cash flow, cash flow, porque los movimientos son de efectivo, ¿right? Ok, entonces number, letter A sería number three. Yes. Yes, sure. Yes. Okay. Repeat with me. Reports on a company's incoming. Reports on a company's incoming. And outcoming of cash. It's operating, investing, and financial activities. Okay, ahora lo vamos a leer un poco más de corrido. Reports on the company's incoming and not coming of cash. Reports on a company's incoming and outcoming of cash. It's operating, investing, and financing activities. Okay, perfect. Very nice. Entonces dijimos que es el letter A, ¿verdad? ¿Hay alguna duda en la pronunciación de alguna palabra que está acá? No. No? No. No, teacher. Ok. Solo si recuerden esto, ¿verdad? Companies incoming. Hola. Dígame. The second. Livialiris pronunciation. No, no, no. Vamos en esta. Después no, cuando me dice, dice si tenemos duda en alguna palabra. Yo tengo dudas en esa, en la pronunciación. Ajá, no, por eso. Pero no hemos llegado a eso. Ahorita estamos en referente a esta, Miguel. Ok. Ajá. ¿En esta no hay ninguna duda? No, teach. Ok, ya vamos a llegar a esa, Miguel. Cuando lleguemos a esa, ahí vamos a ir con las que estén en cada párrafo. Ok, vamos con number two. Income statements. Income statements. Repeat. Income statements. Income statements. No es statements, ¿verdad? Ni statements, ¿verdad? Sino statements. Statements. Okay. ¿Cuál es letter B? Four. Okay. Aquí dicen four. ¿El resto? Four. Okay. And the rest? Number one. Okay. Okay, and the rest? Number one, teacher. Number one. Okay.
Vamos a ver. ¿El resto? Ok, entonces está entre la one y entre number four. Vamos a ver. Income statement. Cuando decimos income statement, de una forma general, ¿a qué nos podemos referir en income statements? The company. Yes, yes. Pero en este caso, cuando decimos income statement, de una forma así más... The sales. Los income. Esta palabra les da la base, ¿verdad? Income statement. Yeah. Es un reporte de los ingresos, ¿verdad? Ok. Income statements. Entonces es number four. Ah, sorry. Qué bonita me quedó esta vez. Okay. It said, summarizes a company's income. Summarizes a company's income. Expenses a profit over a period of time. ¿Verdad? Dice que hace como un resumen de los ingresos de una compañía, ¿verdad? Sus ingresos y cuánto, ¿verdad? Ha sido el tiempo, pues sobre un determinado tiempo, que es lo que ustedes piden en cuanto a un reporte de los incomes. ¿Ok? Es un estado de resultados. Yes, yes, de resultados, yes. Pero la misma palabra lo dice incomes, ¿verdad? Porque es prácticamente lo que de las entradas que ha tenido, ¿verdad? Su flujo de entrada exclusivamente. Ok, repeat. Summarizes a company's incomes. Summarizes a company's incomes. Expenses and profits. Expenses and profits. Over a period of time. Over a period of time. Vamos otra vez. Summarizes a company's incomes. Summarizes a company's incomes. Expenses and profits over a period of time. Expenses and profits over a period of time. Okay, perfect, perfect. Very nice. Entonces, esta sería letter B, right? Okay. Vamos con, en esta no hay ninguna palabra que ustedes quisieran pronunciar mejor o que tienen dudas. Summarizes. 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 Okay, aquí tiene la S de plural, ¿verdad? Okay, aquí tiene la S de plural, ¿verdad? Summarizes. 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 Yes. Summarize. Si no tuviera esta S, si la, así como ahorita la voy a tapar, solo fuera summarize. Dijera summarize, pero como tiene la S, dice summarizes. Ok, perfect. Letter C. Equity statement. Repeat. Equity statement. One more time. Equity statement. Equity statement. Equity statement. Equity statement. Okay. Which number? One. Number two. Okay, one and minus is number two. Okay, and the rest? Number two, teacher. Number two, okay. Mm-hmm. And the rest? Number one, teacher. Number one, okay, William. Number one, teacher. Okay. Number one, teacher. Perfect. Así me gusta, escucharlos a todos. Perfect. Okay. Equity. What is the meaning of equity? Uh-huh. El capital, cualidad. ¿Verdad? Equity. Yes. Capital, ¿verdad? Equity statement. Equity statement. It's number one. Okay.
Ah, esta sí no la puedo, vamos a ver. Ahí está. Ok, perfect. Ok. Reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. ¿Verdad? Dice que reporta, ¿verdad? Los cambios en cuanto a ganancias, ¿verdad? De la compañía o de una compañía por un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces estamos hablando que equity statement es el capital, ¿verdad? En cuanto a ganancia que posee una empresa. Right? Okay, repeat. Reports on the changes. In retained earnings of a company during the stated period. Of a company during the stated period. Okay, vamos a ver. Un poquito más corrido, ¿verdad? Reports on the changes in retained earnings. Of a company during the stated period. Perfect. This is letter C. Very nice. ¿Alguna palabra acá? Earnings. Ahí nos referimos ganancias, ¿verdad? Earnings. Ok. ¿Alguna otra? Retained. Ok, vamos a ver. Reports on the changes in retained earnings. Report on the change in retained earnings. Okay, perfect. Very nice. Okay. Vamos con la last one. Balance sheet. Number two. Repeat. Balance sheet. Ah, esa está fácil. Balance sheet. No, Joanna, la segunda pronunciación no. It's okay. Okay, sheet. Balance sheet. Okay. It's number two. Ahí está, me salió bien bonita como que. Ajá. Como la Real Academia, ¿eh? Uf, ahí está. Balance sheet. Ok. Reports a company's assessed liabilities. Aquí está lo que me preguntaba Miguel, ¿verdad? Liabilities and owner's quality at a given point in time, ¿verdad? Liabilities. Ok. Liabilities. Ok, activos y pasivos, ¿verdad? Perfect. Ok, repeat with me. Reports a company's assets. Report a company's assets. Liabilities. And owner's quality. At a given point in time. At a given point in time. Ok, one more time. Ahora sí, un poquito más de corrido. ¿O hay alguna duda antes de que lo hagamos de corrido? ¿Alguna palabra? Quality. Both are correct. El pronunciación americana, quality. Si lo hacen British pronunciations, quality. Teacher, ¿y la que está antes de quality? Owners. Quality.
or quality, como ustedes lo quieran decir. Ok, es como la pronunciación británica, ¿verdad? De gracias. En inglés es American, thank you. British, thank you. Thank you. Thank you, ¿verdad? Thank you. Thank you. Y en American, thank you. Thank you. Ajá, por ejemplo. With CH. La... Thank you. Ajá. Thank you. Así, tajante, thank you, ¿verdad? A British American. Y el British, perdón, pronunciation. El American pronunciation, como que le da de aire, ¿verdad? En vez de T. Thank you. Pero en este caso aquí, como estamos viendo aquí, quality. ¿Verdad? En la otra, en British es quality. Ok. Ok, teacher. Vamos. Report the company's assets. Report a company's assets. Liabilities and owner's quality. Liabilities and owner's quality. At a given point in time. At a given point in time. Ok, perfecto. Y esa sería, vamos a ver si la puedo hacer otra vez. No, hombre, cosa seria, así no me quedo bien. Ok. Ok, perfect. Ok, very nice. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Antes de pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Porque después viene esta otra parte que vamos a ver. Está este trabajo, pero ahorita muchos no me están contestando, ¿verdad? Entonces no los puedo mandar a breakout room porque no va a ser. Pero me van a hacer ahorita un texto, ¿verdad? Ustedes van a crear un texto hablando sobre que ustedes fueron, ya llámese a una cooperativa. Ustedes le ponen el nombre a la cooperativa, así. Pónganle un inventado, ¿verdad? No necesariamente puede ser las que existen. Pónganle un inventado, puede poner un banco, etcétera. Y que usted pueda hacer algún proceso, ¿verdad? Para pedir información sobre esto. Usted lo va a hacer como que me está contando a mí, ¿right? Entonces usted lo hace, lo escribe, luego me lo envía acá al chat de Zoom. Y luego lo vamos a hacer una media exposición, ¿ok? Ok, let's do it. Perdón, ¿sí? Teacher, ¿es un texto sobre cada uno de ellos o? En ese texto va incluido todo, va junto. O sea, usted puede, mientras habla de cash flow, después puede hablar del income statement. Lo que sí es, esto es lo que significa cada una de las cosas, ¿verdad? Esto que está a la par, el significado de esto. No significa que ustedes me dicen cash flow, me van a poner esto también, ¿verdad? No. Esto es para saber qué significa cash flow. Ya no necesariamente ustedes tienen que ponerme esto, sino ustedes dicen, y fue a hacer este proceso, la. Ustedes haciendo como un pequeño párrafo, pues, ¿right? Uh-huh. Okay. Y cuando vayan terminando me van diciendo y me lo envían acá al chat. Pueden utilizar el simple past o lo pueden utilizar con simple present como ustedes quieran, ¿ok? Ambos tiempos los hemos visto. Pueden utilizar future, si le quieren hacer en future también, no hay problema.
Okay, Joanna, I already received your paragraph. Excuse me, teacher. I already received your paragraph. I already received your paragraph. I like that. That finally, I accepted the concert and I sold my soul, whatever. Okay, perfect. Okay, I received that from Miguel. Okay, Miguel, está bien el párrafo, solo que no me utilizó un sujeto. No me explica quién, para quién o a quién, cómo, ¿verdad? Necesita agregarle sujetos. Okay, Irma, me puedo hacer. Okay, muy bien, Irma. Okay, Carolina. Okay, Zenaida. Very nice. William. Ok. Miguel, usted lo único que le hace falta es agregar los sujetos, ¿verdad? ¿Quién y para quién, verdad? Y lo demás está bien.
Ok, el resto. Estoy esperando por el resto. En el caso de los que están como oyentes, aunque no vayan a exponerlo, ¿verdad? Es necesario que siempre lo envíen. Ya le envié el mío, teacher. Yes, yes, yes. Ok, ya recibí el de Zuleima. Ok, very nice. Muy bien, Silvia. Ya solo practiquen la pronunciation, ¿verdad? Para cuando lo vayamos a pasar a decir. Ana Pineda. Perfect, very nice, Ana. Okay, 3 minutes more. 3 minutos más le voy a dar. Ok, muy bien, Hilda. Solo que recuerde que cuando utilizamos was, no podemos utilizar verbo. Y si en este caso iba a utilizar el verbo, simplemente el verbo pasado, ¿verdad? Sin usar was. De ahí lo del resto está bien. Ok, vamos a iniciar. Karina, ajá. Alejandra también, I will receive.
Mayra, yes. Okay, solo Karina en el verbo give. Recuerda que estamos hablando de ayer, entonces significa que es sobrepasado, ¿verdad? El verbo hay que cambiarlo a pasado en esa. Okay, teacher. Okay. Okay, ya tengo el de Alejandra. Yes, Mayra, perfect. Okay, let's start. Vamos a iniciar. Los demás creo que ya no lo enviarán, ¿verdad? Okay. So, Joanna, it's your turn. Okay, teacher. Okay. I went to Chiquito Bank and I asked about cash flow. And the secretary gave me my document. She explained about balance sheet. And an equity statement, an incoming statement. And finally, I accept the contract and I sold my soul forever. Okay, perfect. Okay, is equity. Equity. Yes. Okay, teacher. Or equity. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Equity or equity. Equity. Okay. Okay. Very nice, Joanna. Excellent. Y la última okay. parte, ¿verdad? And finally, I accepted the contract and I sold my soul forever. ¿Verdad? Y, hice, y finalmente acepté el contrato y vendí mi alma para siempre. Okay, perfect. Okay, Irma de Los Ángeles. Mi teacher. Okay. Mi teacher. Yes. My boss sent me to the Suchitoto credit box. Mm-hmm. Cash flow. I need to know if there was cash to pay employees mm-hmm. on the weekend. So everyone happy and content. Okay. Perfect. Very nice. Vamos con Carolina. Ahorita. Okay. El resto... Okay. El resto, cuando el compañero esté o la compañera exponiendo, no significa que vamos a estar así, por así, ¿verdad? Sino que tratemos de escuchar para comprender un poco qué es lo que dice, ¿right? Ok, vamos. Ok. Yesterday, I went to Banco Agrícola to ask for information on a credit and they told me that I have to describe cash flow, capital stays, as well as carry the balance and income statements of my income. Mm-hmm. So this day I had to go the accountant to prepare the documentation mm-hmm. and be able to take them next Friday. Okay, perfect. Very nice. Very nice. Zenaida. Last weekend, I went to bank mm-hmm. because I needed cash flow, but they did not give me cash signs. They were working on the balance sheet mm-hmm. to be able to make a financial report statement, and is now the equity status of each client.
Okay, perfect. Very nice. William. Okay, teacher. Okay. As manager of Celtic Alito, I requested the balance sheet to see the incoming statement and the daily cash flow to be able to send the report to my boss. Perfect. Very nice. Silvia. This day, the treasury employees visited my work. They request present report of the change in retained earnings of Bank of America during the year 2020. The accounts presented a copy of everything requested. Okay. Perfect, very nice. Okay, Ana Pineda. Okay. Last month I went to the bank and I asked for more information about companies incoming and outgoing of cash, and they gave me a lot of information and explained me about assessed liabilities and owner's quality at a given point in time. Perfect. Very nice. Excellent. Okay, Hilda. Okay, teacher. I visited the Cooperativa Copadeo de RL. It has a large financial flow, has a several branches, and report its income and expenses to its associates. It has a very large balance sheet, which is updated daily. Okay, perfect. No me lo envió completo, ¿verdad? En dos partes lo envié. Ah, pero la otra no me llegó. O quizás está de último. Ok. Okay. Vamos, Karina. No les reenvío ahorita. Ok. Ok, Karina. Ok, teacher. Ok. Ok. Bueno. I went to the bank yesterday because I need information about the cash flow. Mm-hmm. And the reception gave me information and explained me about the qualities I give us. I have the teacher. Mm-hmm. Of give us. Okay. Okay. En ese caso es give me, gave me, gave me. Gave me. Como lo pidió para usted, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces gave, el verbo en pasado, lo que le decía ahí. Ah, ok. Pensé que se tenía que mover a give us. No, give me, porque como ahí es a usted que le dio. Ok, at give me. Gave me, gave me. Gave me, sorry. Ok. At game. Ok. No sé si tenía que hacer algo más. No, no, ahí está. Ok, Miguel. Right. Ok. Time back, I worked cash flow. Monthly, the department presented income statements. Biannually, the department present the balance sheet. And finally, on December present, the equity statement. Okay, perfect, very nice. Mayra, ¿será que le lo puede decir? Yes. Okay, okay.
To invest in the bank, it's necessary to know its cash flow. Also, its income. It is also necessary to request the balance sheet to know the financial situation. Perfect. Very nice. Okay. Alejandra, Vanessa. Okay, teacher. morning, I went to for information, the request, the balance income statement. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Equity or equity. Equity, equity statement and balance sheet. Perfect, perfect. Olga. Okay, teacher, my paragraph is an impression when I was a little girl. Oh, okay, perfect. Okay. So it means that it's real information. Yes. Oh, okay, perfect. When I was a little girl, the first time that I saw a secretary in the bank, I suppose that it is an excellent job and just a beautiful girl, she could work in this place. But in this time, I understand it is very stressing because they attend all clients with the statements and cash. And anyway, it's very tired. Okay, perfect. It's excellent, Olga. Pero también no me envió la última parte, ¿verdad? Ah, no, es que no había terminado cuando usted quitó el tiempo. Ah, ok. Me faltó eso. Ok, perfect, perfect. Ok, Claudia Ivette Samayoa. Ok. This day I going to request information for the Friends of Santa Ana Cooperative about the equity statement that they requested for a loan that I made to say cooperative today. They asked me for my income statement. They explained to me that I will have to write the profit and loss statement of my company. So tomorrow I am going to return to the cooperative with all the documents complete. Okay. Completed. Okay. Okay, perfect. Very nice. Okay, perfect. Is it good? Felicidades a todos, ¿verdad? Porque han tratado de hacer lo mejor que han podido su texto. And that's really nice. Ok, ahora vamos a ver otra. Vamos a bajar acá. Y vamos a tratar de hablar sobre esto. Ok. Can you help me, Olga, to read this number one? Yes. It's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Okay, what do you think, Olga, about this paragraph? It is important or it's not important? Yes, it's important. Why? Because the incomes and outcomes is a really, really, really stability the company. Okay, perfect. Very nice. ¿Alguien más que le quiera ayudar a Olga? ¿Que crea que esto es important or it's not important? Important because the company
Now the cash flow. Mm-hmm. Perfect. Very nice. ¿Alguien más? ¿Que quiera reforzar? ¿Reforzar? Entonces quiere decir que en este caso, el texto así como está acá, está mal, está equivocado, ¿verdad? Porque acá dice que no es muy importante. It is not so important, ¿verdad? Miren cómo dice. It is not so important, ¿verdad? Que no es muy importante, dice. Saber sobre las entradas y las salidas, ¿verdad? Como el flujo, pues, ¿verdad? A company has. Entonces, prácticamente estamos en desacuerdo, ¿verdad? Con lo que dice esta parte, ¿right? Right. Ok. Perfect. Number two. Vamos a ver si me ayuda a leer number two, Silvia. Last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Okay, perfect. ¿Qué me puede decir sobre esto, Silvia? Fired, ¿cómo se interpreta ahí? Owner fired many people. Despidió. Por la traducción, despidió. Uh-huh. Fired many people, despidió muchas personas. Si es importante o qué, cualquier opinión. Ajá, una opinión al respecto sobre este number two. Okay. This is a company in problems. Yes. Because many people despedida. Yes, was fired. Was fired, uh-huh. Okay, were fired, sorry. Were fired. Porque estamos hablando de varios, ¿verdad? Varios. Uh-huh, were fired. We're fired. This company in very problems. In what? So much problems. Okay, very nice. Perfect. ¿Alguien más que le quiere ayudar a Silvia? Yes, I think about it. And maybe the owner fire people because the workers. Trabajadores, mm-hmm. Workers, yes, were robando. Okay, stealing money. Okay, podría ser, ¿verdad? Vamos a ver. Perfect. ¿Alguien más que le quiera ayudar? ¿O que quiera? Yes. Well, I think that the company had problems to solve the responsibility with these employees. Teacher. Yes. Or they need a refresh to a new employees. Okay. Perfect. Very nice. Vamos a ver el resto. Me, teacher. Okay. I think a company is very unstable. Unstable, because, yes. Because don't have flow cash. Perfect, very nice. Okay, ¿alguien más? Okay, oigamos bien cómo dice, ¿verdad? Last year, desde que nos dice last year, significa que lo que viene va a estar hablando de qué? Past action, ¿verdad? Desde que nos dice last year, ya nos da la pauta que va a ser una acción en pasados. A company's owner fired many people. Dice, el dueño de una compañía
despidió muchas personas. Luego dice, the owner carried such actions to save the company. El dueño, ¿verdad?, realizó esta acción para salvar la compañía. Ok. What was the main problem? ¿Cuál pudo ser el problema principal ahí? COVID. Ok. Uno dijo COVID. Ajá. ¿Y usted qué dice, Olga? Bad administration. Bad administration. Podría ser. Yes. Still. Podría ser que le estaban robando. Still. Yes. Cash flow. Uh-huh. Hacienda company struggle to the mismanagers. Yes. Yes. And is in closure. Yes. Perfect. Okay, pero el problema principal acá prácticamente es monetary problems. Yes. ¿Verdad? It's monetary problems. Porque si para poder, dijo, salvar la compañía, tuvo que despedir a muchas personas, ¿qué significaba? No hay dinero para pagar. Yes. There was no money enough in order to pay the employees. No money to pay. Yes. So, if the owners pay the employees, the owners go in bankrupt. ¿Verdad? Si el propietario les pagaba a los empleados, se iban en bancarrota. ¿Por qué? Porque no tenían estabilidad. Entonces tuvo que sacrificar y pensaron, y es duro, ¿verdad? Me imagino que estar en una situación como esa, a pesar de tal vez de una, por la mala administración, como ustedes lo explicaban, se tuvo que pensar en el bien de la compañía, como siempre, ¿verdad? Y el empleado, pues ni modo, tuvo que descartarse para ver de no quedar en bancarrota, right? Entonces el problema era monetary problems. Perfect. Ahora ustedes, ¿les parece justa o no les parece justa esta acción? It is fair or it's not fair? Not fair. Not fair. Okay. Okay. But we live in a capital world. Joanna, I'm sorry, I couldn't hear you. It's a, como dijo, malo. Okay, it is fair or it's not fair? Fair, justo, or not fair, injusto? It is not fair, but we live in a capital world. Yes. The money is more important than people. Perfect. Very nice. Okay, dice, it's not fair, but we live in a capital world. El mundo, ¿verdad? No solamente país, world. And money is first than human. Okay, perfect. ¿Alguien más? No, me. Okay. If I think as an employee, not fire. Yes. But I think as a company is fire. Okay. Estaba por hacerle esa pregunta. Usted se me adelantó. Excellent. Okay. En este caso estamos pensando como empleados, right? Estamos pensando de una manera human, a human wage. Ahora vamos a ver Silvia. What could be your decision if you were the owner of that company? ¿Qué hubiera decidido usted si usted hubiera sido la dueña de esa compañía? ¿Qué hubiera hecho si tuviera la misma situación? It's complicated, but I think that that speak with the employees and
en hacerles saber. Ay, no, no me sale. Let them know. Let them know. Ajá. Let them qué? ¿Perdón? Let them know. Let them know that what is the problem, the economic problem, and the option. For example, disminuir el salario, pero no perder el puesto, el trabajo. To lower the payment, but not to lose the job. Yes. More or less. Yeah, okay, okay. Perfect, perfect. Very nice. Okay. ¿Alguien más que quisiera pensar en ese momento como ese jefe? ¿Como ese dueño? Mi teacher. Okay. Now, it depends on which side you are on. And the companies don't have a heart. O sea, no tienen corazón. This sum is true of company. I'm sorry, Miguel, repeat. The sound is true of the company. Yes, yes. Okay. ¿Alguien más? Okay. Prácticamente, pues si lo vemos del lado humano, esto es algo terrible, ¿verdad? Imaginémonos que se lleguen a nuestra oficina y nos digan, Jonathan está despedido, que lleguen, Silvia está despedida, Joana está despedida, y ya todo, ¿verdad? Como a human sense, como un sentido humano, prácticamente no es correcto, ¿verdad? Porque estamos dejando un hogar sin su sustento, a una persona que tal vez tenía un crédito y que estaba esperanzado a este trabajo para seguir pagándolo, ¿right? Ok. Pero ahora sí nos vamos como dueño de la empresa, ¿ok? No como manager, sino al owner, porque el owner es el dueño, el propietario, ¿right? Entonces, es un poquito más complicado. Sí tiene la culpa el owner, ¿por qué? Porque quizás por los managers que contrató, ¿verdad? Los gerentes que contrató, o los encargados, o los de confianza, no le supieron manejar la empresa, ¿right? So, en este caso, como pues la empresa cayó en bancarrota, tuvo que pensar primero en la empresa antes que en lo humano. Right? Teacher. Yes? Is here where the owner of the company? Repeat. Escucha. Yes, yes. Is he where the owners of the company? He will have reducing unnecessary expense, such as some administrative salaries. Salarios administrativos. Yes, administrative salary. Okay, yes. Claro. Antes de poder despedir, primero hay que asegurarse de todo, ¿verdad? Digamos, tratar de hacer todos los numeritos posibles y serían ya. El despido sería lo último, como quien dice, ya no hay para dónde, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Entonces sí, es complicado, ¿verdad? En este punto. Pensar como empleado es un panorama, ¿verdad? Pero pensar ya que eso es como el dueño, en este caso, que está en bancarrota por la inversión que tiene, ¿verdad? Y perder su capital, entonces sí es una forma difícil de decidirla. Ok. Number three. Vamos a ver si me ayuda a leer number three, William. Okay, teacher. Okay. It is mandatory for everybody to check on his head profits to see how much can be invested or spent. Okay, perfect, perfect. What can you tell me about that? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Yes, um,
It is mandatory. No entiendo mucho, teacher. Okay. It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Dice que es una obligación, ¿verdad? Para que todos chequeemos sus, ¿verdad? Ingresos, ya sea su de él o ella. Su beneficio o su capacidad para ver qué tanto puede invertir o gastar, ¿verdad? Entonces, prácticamente, lo que aquí necesitamos saber es if this is correct or is not correct. This is correct. It's correct. 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 Yes. Cuando usted, when you go to the bank for a loan, ¿verdad? For a loan, un préstamo, they ask you about how much you earn monthly. ¿Verdad? ¿Cuánto usted gana mensual? How much you earn monthly? And then they ask you about your spent, your outcomes, ¿verdad? Sobre sus gastos, sobre sus salidas, ¿verdad? Ahí incluye medicine, family, if you have a scholar, students, if you have like another debts, otra deudas, if you have basic spent at home, en everything, ¿verdad? Le hacen una tabla, ¿verdad? De cuántos son sus posibles gastos, ¿verdad? Mensuales. Y cuánto es lo que le queda libre prácticamente mensual. Right? So, that's why it is mandatory to check, ¿verdad? His profits. Okay, very nice. ¿Me pueden decir algunas palabras que hayan visto acá bastante común? Following. Uh-huh. ¿Vieron so, esto? So, ¿verdad? It is not so important. Okay. ¿Y vieron esto, verdad? Such actions to save the company. ¿Verdad? Okay. Entonces, okay. Estos son palabras que nos ayudan a enfatizar o darle más énfasis sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo esto, ¿verdad? I love you much. ¿Verdad? Quiero mucho, te amo mucho. Si yo utilizo el so, I love you so much. ¿Cuál creen que es más fuerte en significado? El so much. I love you much. Ok, ¿verdad? Entonces, esta nos da el énfasis, ¿verdad? De que es más que mucho, ¿verdad? I love you so much. Okay, I love you much es te amo mucho. Gracias. Y I love you so much, te amo muchísimo. Yes, es como cuando nosotros decimos te amo, como de aquí a la luna, de aquí a no sé qué. Al infinito y más allá. Yes, yes. Entonces ahí es donde so much entra en esa parte. I love you so much. It means in a big amount, una gran cantidad, ¿verdad? Y cuando digo I love you much, te amo mucho, pero ay, tanteando va. Right? Entonces, el so y el such nos ayudan a eso, ¿verdad? Nos ayudan a eso, a enfatizar más y hacer ver que es más grande. No puede ser solamente utilizado en cosas positivas, sino que también, en cosas negativas, ¿right? Ok, voy a borrar esto. Vamos a pasar here. Y acá tenemos, miren. So and such. Si ustedes buscan el so y el such como traducción, ¿verdad? Les va a salir otra cosa. Pero en este caso, ellos no tienen un significado. No tienen un significado, sino simplemente lo que hacen es agrandar
¿verdad? Si por ejemplo dice aquí, miren, it is so necessary. Es muy necesario. Cuando decimos so necessary, prácticamente es que no hay forma de decir no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Sino que es estrictamente necesario. It's so necessary, ¿verdad? Lo que hace es que hacer más fuerte ese necessary for the company, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, ah, necesitamos buscar un manager, un ejemplo, ¿verdad? Entonces alguien dice, no, it is not necessary. No, no es necesario, ¿verdad? Pero viene el que está recomendando y dice, I'm sorry, but it is so necessary for the company. Y nos está diciendo es que es indispensable. Prácticamente lo que le está diciendo es eso, ¿verdad? Es indispensable para la compañía, ¿verdad? Es algo que en realidad amerita, ¿ok? Entonces el so necessary se hace más fuerte. Igual acá, miren. It is such a creative program. Dice, es como, ¿verdad? Un programa bastante creativo. It's such a creative program. Entonces acá, creativo, ¿verdad? Sí, creativo, pero con el such, se hace mucho más. Ajá, ¿más qué? Creativo. Más grande. Más importante. Más importante, se le hace más énfasis a creativo, ¿verdad? Such creative program. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuándo utilizar so y cuándo utilizar such? Démosle una miradita acá. Démosle una miradita al del so y démosle una miradita al such. Vamos a ver si me ayudan. ¿Cuándo utilizar so y cuándo utilizar such? El so, teacher, por ejemplo, it is so necessary, vale, un solo. Y en el such, lo separa el, por ejemplo, it is such a creative. Ok, muy bien. Ya ahí hay más o menos una pausa. Muy bien. ¿Alguien más? Maybe so is about so. It's about the company specifically. Uh-huh. And such is about like a, how do you say? Como... Ay, se me dio la palabra. Ok, relax, relax. Entiendo que... fundaciones. Ok, muy bien, vamos, no importa si se equivocan, la idea es que tratemos, ¿verdad?, de saber qué es. Decía William, such about action. Uh-huh. Y el so, so about company, es place. Okay. Okay, very nice. Sobre cosas. About things. About things. Such es como describiendo un producto o algo en sí, como una descripción de algo, porque le veo ahí el such a creative. Entonces es como que describe una cosa en específico. Okay, very nice. Ya vamos llegando. Para mí es como que encierra lo necesario que es hacer algo. Ok. El such. Como una descripción. Ajá, una descripción, es necesario hacer tal cosa. Y el so es como que hace relevancia en que es súper necesario. Uh-huh. Ok, perfect. ¿Alguien más? Ok. Cuando, ¿verdad? Algunos le atinaron y es comprensible, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes traten de inferir, ¿verdad? Si se equivocaron, no hay problema. ¿Verdad? Y no se han equivocado porque han dado también puntos muy importantes. Ahora, ya en el sentido gramatical, en el uso, ¿verdad? El so, este so,
se utiliza con lo que es adjetivos o adverbios. Okay. So, se utiliza con adjective and adverbs. Okay, perfect. I'm sorry. Okay, very nice. ESH. Se utiliza con nombres, con nouns. Or noun phrases. Gramaticalmente, esto es, miren, ¿verdad? Con noun phrases. En este caso, vamos aquí a utilizar esto. Dice adjectives and adverbs, ¿verdad? Adjetivos y adverbios. Pero significa que vamos a tener que conocer algunos adjetivos y unos adverbios, ¿verdad? El adjetivo, ¿verdad? Describe a qué. Prácticamente el adjetivo describe, ¿verdad? El sujeto, ¿right? Describe también al nombre, ¿right? Ok. Y el adverb, el adverbio, describe al nombre, al sujeto, al verbo, e incluso al otro, a otro adverbio. Tiene esa capacidad, ¿ok? Y luego tenemos los nouns. ¿Cuáles son los nouns? Aquí tenemos program, miren. Investment. Y noun phrases. Las frases con nombre, ¿verdad? Creative guess. Una frase. Creative es un adjetivo. Es un adjetivo. Pero ¿por qué si dice... que es adjetivo, ¿por qué no utilizar so? Porque aquí está. Porque es una verdad, un noun phrase. Dice, es un creative program. ¿Verdad? Si nosotros lo traducimos, no dice, es un, ¿verdad? Gran creativo programa. No, sino que dice, sino que es un gran programa creativo. ¿Verdad? Entonces, el creative es parte de la noun phrase que se refiere al program. Entonces, esa es la diferencia. Que el solo utilizamos con adjectives and adverbs y el such con nouns or noun phrases. ¿Cuáles pueden ser los nouns? Miren, two, una herramienta, ¿verdad? Success, program, investment, product. Y acá tenemos, miren, necessary, important, ¿verdad? Well, imaginative. Entonces significa que vamos a tener que aprendernos unos cuantos adjetivos y unos cuantos adverbios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? William, creo que me quería decir algo. La traducción dice de is such a creative program, no sería... un programa, es un programa muy creativo. Sí, sí, un programa muy creativo, un programa bastante creativo. Demasiado creativo. Yes, este such lo que significa es que es, ¿verdad? Ahora, si acá fuera negativa la información, este such haría referencia a algo negativo, ¿verdad? Lo haría más negativo. Pero para hacer la negativa sería such not. No, it is, miren, ¿qué tiempo es este? It is not. Ajá, me extraña, ¿verdad? Ahí está, ya lo vimos. It is not such a creative program. No es un gran programa, es
Okay, como quien dice, como quien dice, nada de creativo tiene ese programa. Ajá, no tiene nada de creativo ese programa. Es como que ustedes digan eso. Right? Recuerden, no siempre las traducciones del inglés al español son literarias. ¿Ok? Acá puede estar escrito y si usted lo busca la traducción en Google, le va a aparecer tal y como está ahí. Y quizás le aparezca mal traducido. Entonces hay unas traducciones que van de diferente forma. Eso no me voy a meter porque lo voy a enchibular. Ok. Igual acá, acá también la puedo hacer negativa. It is not so necessary for the company. No es la gran cosa que ocupa la compañía. No es de gran necesidad para la compañía. ¿Ok? Entonces, no importa ya sea afirmativo o negativo. Siempre el so y el such dan ese énfasis. ¿Verdad? Todo depende de lo que usted quiera explicar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Hello. No, teacher. Ok, ya están pensando en irse, como ya son las 8, ¿verdad? Ajá. Ok, repeat. Las 8, teacher, las 10. Las 10. 8, las 10, perdón. Ok, so. Ya se le pegó, ya se le pegó las 8. Ya se me pegó las 8, fíjense, van a creer. Ok, so. Repeat. So. 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 So our such 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 so such so such. Okay, anotaron esto, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, perfect. Entonces el jueves vamos a reforzar más en esto, ¿verdad? Lo que nos falta. Okay. Okay. Ah, mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Mañana no hay. Ok, perfect. More working, more working. Mañana, bueno, yo todos los años siempre me tocaba andar desfilando con la banda desde la escuela, ¿verdad? Porque como trabajo en esos proyectos, así que ya es por segundo año consecutivo que voy a estar en casa, el 15 de septiembre. Mejor no se anda soleando. No, hombre, me hace falta. Ok, ok, perfect. ¿Se va a quedar conmigo William Mauricio? Ok, perfecto. Vamos a la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Perfect. Claudia Ivette Semayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Let me check Jessica. No, it is not. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, very nice. También antes de que se retiren, yo creo que la mayoría de ustedes ya recibieron el mensaje para el tema de la encuesta, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Recuérdense que esa encuesta la vamos a realizar hasta el último día de clases, que sería el lunes. No la vayan a hacer antes. Yo sé que ustedes ya tienen experiencia en eso porque ya lo hemos hecho varias veces, pero
Tenemos que hacerlo por proceso, ¿verdad? Hasta el último día. No lo vamos a hacer antes, porque si no, pues voy a tener problemas yo y por ende ustedes conmigo. Okay. Okay. It's just a joke. Tengo que decir. Okay, very nice. See you tomorrow. See you tomorrow. See you Thursday. Thursday. Okay, good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Night, teacher. Okay, bye. Good night, teacher. Ah, usted no, Miguel. William. Not yet. Okay, vamos a ver. Okay. Como usted sabe, tiene un par de minutos para usted poder hacer alguna pregunta referente a los temas, si hay alguna duda o algo, ¿verdad? Referente a los temas. En el caso del Sawyer Such, prácticamente lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero de las anteriores, si usted tiene alguna duda, pues acá está. Pues la verdad es que no, teacher, si mi problema es que hay que aprenderse los verbos. Sí. Y ahora que hay que aprenderse ¿cómo se llaman? Los adverbios. Y los adjetivos. Y los adjetivos, ajá. Uh-huh. En ese es mayor, la mayor dificultad. Yes. En este caso, a medida, si ustedes han sentido la intensidad va subiendo en cada módulo. Sí, desde que sí, mucho. Sí, acá en uno, pues prácticamente en el primero vieron verbo to be, lo que eran los pronombres, pronombres posesivos, pues así, adjectives, y cuestiones así básicas, ¿verdad? Ya en el segundo íbamos metiendo simple present, ya en el tercero íbamos metiéndole así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya ahorita implica un poquito más de exigencia, ¿verdad? Porque ya casi todo lleva verbos, adverbios y adjetivos. Sí, y tratar de no olvidarse de lo aprendido, porque si no, no se puede. Correcto, como le. Armar una conversación. Correcto. Muchos compañeros prácticamente no se activan a la hora de los breakout rooms, ¿verdad? Pero los breakout rooms son bien necesarios porque ese es el momento donde ustedes pueden practicar el speaking, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, los mando a breakout room y a veces me da no sé qué ver compañeros que tengan que quedarse sin trabajar porque alguien no está conectado o algo. Entonces, es como bien complicado, ¿verdad? Sí. Pero en realidad es importante la práctica del speaking. Llevar ambas cosas, ¿verdad? La gramática, la estructura, lo escrito y también el speaking, porque eso les ayuda a memorizarse más todavía los procesos para el uso del inglés, del idioma. Ajá. La verdad que sí. Pero sí, igual, de igual va, la verdad es que se va aprendiendo. Yes, y de igual forma, pues lo que ustedes tienen que hacer es practicar un poquito más, como le dije la vez pasada, unos 5 minutos al día que le dediquen para un repaso y se les va, algo se les va quedando. Uh-huh. Ok, mister, entonces si no hay preguntas, prácticamente estamos bien, ¿verdad? La verdad, sí, teacher, ahí vamos. Es más que todas las preguntas las saco en la clase. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces nos vemos el jueves. Perfecto, teacher. Gracias. Okay, good night. Good night.